grito. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Buenas tardes, amigas. Buenos días. Son como las 9 de la mañana. Estamos desayunando aquí con Leo. Hola, frijolitos, arrocito y pollito. Está caliente, dice. Ahí está Julián. Julián, say hi, papi. Y mi mamá. Buenos días, feliz día de las madres. Me invitó a desayunar. Mi mamá está desayunando mucho de relleno. Y yo pollo con frijoles y arroz. Les deseo a todos que pasen muy feliz día de las madres. Yo ya tengo 13 años celebrando el día de las madres. Está en time out porque me agarra mi laptop y no. Hasta de lo alto, ya pone sillas para alcanzarla y todo. Voltéate para allá, no veas Barney. Yo te aviso cuando ya te quite el time out. Ok, ya. ¿Ya no vas a agarrar la computadora? ¿Promise? Ok. Ok. Pues ahí están los chamacos. Hoy no voy a recoger ni madres. Pero bueno, no hay, ayer en la noche dejé mapeado. Ya nomás esos son los juguetes de ellos. And watch the spider. ¿Qué les iba a decir? Tengo que editar el vlog de días. Nomás que no crean ni he blogueado mucho. No sé qué me pasa. Es como que no quiero prender la cámara lo mismo de siempre. Pero pues no hago otra cosa. Pero al último termina siendo lo mismo de siempre. Pero pues gracias a ustedes que nos miran. Que les gusta. Si están aburridos en un momento de su día nos pueden mirar. No quiero hacer nada, pero tan siquiera voy a rejuntar para que no esté sucio. Y ay, mira, ¿estamos aquí en la casa? Pues sí, andamos ahí. No hay ningún lado donde ir ahora. Mi mamá está haciendo mole. Bueno, no se ve, pero ahí hay pollo. Chile California, creo. No, sí, está aquí toda la familia. Ah, ahí está el ángel. Ángel, sí, ahí. Iba a ir con mi sobrina por mi sobrino a la escuela, pero dicen que no cabe en el carro. Mi sobrina me regaló estas florecitas. Que ella misma las cortó, dijo. Que voy con mi hermana. Vamos a la casa. Mi mamá nos compró unos tickets de la lotería. Y yo ya creí que me había ganado un premio grande y todo. Y que resulta que nada. Y la Lorenzo sacó un ticket. Ah, no, $15. $15 y agarró un ticket y $5. Well, happy Mother's Day. Mamá. No, chiquitas de mi bebé. Ya, pues ya, llorón. Aquí me despido antes de que ya no les grabe porque me quedé dormida. Así que mejor me prefiero despedir. Buenas noches, amigas, y nos vemos mañana. Bye. Buenos días, amigas. Nos acabamos de levantar. Son como las 9:30 de la mañana. Mi hermana se llama Arlene. Ya me trajo a Julián. Está comiendo, está desayunando. Mi hermana dijo que le dio desayuno hace rato, pero ahorita que le di a Leo, él quiso poquito. Así que él está comiendo huevo con bolonia y Leo no quiso comer. Así que hasta que le dé hambre. Pues ya no fue a trabajar, ahí está en el cuarto. No sé si todavía no entre. No le hablo porque ayer no me hizo que me la pasara bien el día de las madres. O sea, ni siquiera con actitud. Pónganle que regalos no hay pecs, pero pues con actitud ni siquiera me hubiera hecho, no sé, el día mejor. Así que ahorita no le hablo. Un tenedor, soy un salero, azúcar.
Buenas tardes, amigas. Estamos ensayando las canciones que vamos a bailar en el cumple de Leo. Que es este 22 de mayo, no les había contado, pero la fiesta se la vamos a hacer este 22 de mayo, que es domingo. Y va a ser de Barney. Va a ser algo pequeñito aquí en la casa abajo. Bye, papi. Ya se van. Me van a decirle bye a tu tía y a Juliando. Venimos al cine, el ángel y yo. Sí, there's no... ¿Qué tiraste? ¿Leche o qué? ¿O jugo? ¿Era jugo? Límpiale bien, pues. ¿Qué tiraste? ¿Jugo? Ok. Ok, ya. Thank you. Buenas tardes, amigas. Aquí estoy en la casa con Leo. El ángel se quedó después de escuela ahora. Puedo trabajando, mi mamá trabajando, y pues aquí nos quedamos Leo y yo todo el día. Ahora mi hermana no me trajo a Julián porque lo llevó a sus vacunas. Y pues sí, ya es tarde, ya son como las 4 y algo de la tarde. No he hecho nada, nomás tendí mi cama, no he limpiado, no he lavado los trastes, nada. Nomás nos bañamos Leo y yo. Estoy, no he hecho de comer. Ni sé si haga. No tengo ganas. Pues sí, hay un arroz de ayer que mi mamá hizo. Pero no sé, no quiero hacer, no tengo ganas de hacer de comer. ¿Qué, Leo? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué? Está trabajando. Ahorita va a venir. Ahorita viene, vente. Vente, vamos a sentarnos. Vente, pa, vente. Bueno, mamá. Buenos días, amigas. Me estoy haciendo una mascarilla de bicarbonato con agua. Porque tuve una pastita. La vi en YouTube. Ahí decía que era para la piel grasa, así que me la voy a poner ahorita. Sí, amigas, buenos días. Ya me puse la mascarilla, miren. Me tenía que quedar, yo creo, un poquito más espesita. Me quedé media aguada. Me hice unas trenzas para amanecer con el pelo chino. A ver qué tal esta crema. Esta que me hace mucha falta para mi cara, para la grasita. Ya me trajeron a Julián, ahí está. Ya no llora ni nada. Ni cuando lo trae mi hermana y se va, le dice bye bye. Bueno, pues amigas, tengo que lavar los trastes. Good morning. Ya se secó, amigas. Miren. Está durita. Uy, miren lo chino que me quedó el pelo, lo ondulado que me quedó con mis trenzas. Nada, miren. Nada me quedó. No sé por qué no me agarraba, a lo mejor porque mi pelo estaba seco cuando me las hice. Cuando ha estado mojado y me hago las trenzas, me dura, se me hacen, pero esta vez no. Les voy a hacer de desayunar a los niños, son las 8 de la mañana. Y ya se despertó Leo. Ahí andan. Y ya mero acabo de lavar los trastes. Ay, amigas, voy a hacer costillitas de puerco. Y aquí en esta ollita voy a poner, bueno, puse a hervir, todavía no hierve, pero ya lo puse. Tomate, cilantro, chiles serranos, ajos y chiles California. Creo que es todo. El merjurje que me inventé ahora. A ver qué tal quedan. Y aquí tengo las costillas, nomás voy a dorar poquito. Y después las voy a poner en la olla para cocinarlas en lento. Las voy a dejar como por 5 horas en la olla. Del aire porque está haciendo calor ya. Ahora iba a estar creo que a 90 y algo. Te vas a caer de ahí, Leonardo. Ahora se va a poner a limpiar ya. Ya tengo todo ahí cocinándose. Ya no me falta limpiar. Nomás que estaba subiendo un video ahí al Facebook del Snapchat para que me sigan y eso. Así que pues sí, manos a la obra, aunque no quiera. Aquí están ya todas mis cositas cocidas. Ya nomás le pongo poquita sal y poquita agua y a cocer. Le voy a poner de la misma agua con la que se coció todo esto.
Interrumpimos esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y den like. Sigan con Nosotros los Chilos. Y estos aquí están, ya dorando un poquito, ya se consumió todo el agua. Y ya van a estar listos también. Me acabo de echar a la olla el chile y las costillitas, ya nomás las voy a revolver. Y les voy a poner poquita más sal. De hecho, no les he puesto sal, nomás a las costillas le puse, pero a la salsa no le puse sal. Ya no sufras más. Portarte mal, nada de lo que me puedas decir me va a explicar por qué te portaste mal. No, cállate, mejor cállate. Si te portas mal, te portas mal y punto. Ma, ya deja de explicarme, estás mal, estás mal. Ahí le echaste jugo aquí adentro, ¿por qué? ¿A ti te gusta que te manden a timeout? ¿Te quieres ir a timeout? No, ¿y entonces? ¿Qué onda, amigas? Tiene Ángel y Leo ahí atrás. Estamos a la casa, venimos a la Walmart porque mi mamá le regaló a Leo dinero y le vine a comprar una ropita a la Walmart y ya vamos de regreso, vamos a ir a la casa de mi prima, vamos a ir mi hermana, los niños y yo, y voy a llevar al Ángel con su papá. Pollo ahora tiene tocadas, va a tocar en la tarde con su compadre y en la noche también toca en un club que se llama La Huacana. Y pues sí, vamos a ir a hacer una comida ahí en la casa, con la casa de mi prima. Mi prima vive en la ciudad donde vive el papá de Ángel. Así que ya de una vez vamos a aprovechar y vamos a quedarnos allá. Pero ahorita voy a parar a la casa para bañar a Leo y cambiarlo y todo, guapo. ¿Qué tal? Espérate, ya sabe Leo abrir la puerta, amigas. Ay, no, qué pendiente con él. Vamos a ir mi hermana y yo allá con mi prima, sí les comenté hace rato. Ya llegamos de la Walmart, llevo wipes, llevo pañales. Ángel, vámonos, pa. Vamos a agarrar el carrito. ¿Qué creen, amigas? No les había contado, pero ya tengo trabajo. Empiezo el lunes. En una oficina donde trabajaba yo antes, mi jefa, pues, vieja. Estaba agarrando gente otra vez y yo se me ocurrió decirle yo y me dio trabajo. Así que eso quiere decir que le gusta mi trabajo. Y pues sí, el lunes empiezo. Nomás va a ser part-time, medio tiempo. Y voy a trabajar 3 días a la semana. Lunes, miércoles y jueves. Y pues sí, estoy contenta por eso. Y luego pues los días que pueda le cuida al niño a mi hermana que no trabaja yo. Pero bueno, vamos a ir con mi prima. ¡Halo, amigas! Ya vamos aquí en el carro de mi señor. Vamos a la casa de mi prima. Vamos a ir a pasar por pollo. No por pollo el pollo, sino por pollo para comer. Es un y barbecue, para hacerlo en barbecue y así. Y papitas y así. Ya, ya. Ay, amigas, andamos bien pedas aquí. Estamos en la casa de mi prima. Ahí está mi prima, Larlene. Sacamos de tomar unas micheladas y comimos pollo con potato salad. Y luego se chingó a Julián. Ya se llevaron al Ángel, su papá. Ya están mis sobrinos, Jasmine. Y ahí está Georgie por ahí. Que no las quería saludar. Ya me estoy tomando un vaso de agua para que se me baje la michelada.
¿Quieres un café? Buenos días, amigas y amigos. Leo, ya vamos a desayunar. ¿Qué va, pollo? Vamos a ir a desayunar, no sé a dónde. No tenemos hambre, son las 11:30 ya. Don't believe me, just watch. Hey, hey. Amigas, buenas tardes. ¿Qué tienes? Aquí está Leo, está llorando. Estamos viendo el partido de la América y el otro equipillo. El pollo lo está viendo mientras yo recojo la casa porque ya mañana empiezo a trabajar. Así que quiero dejar limpio aquí. Y ya mañana, pues, lo que les pueda grabar de lo que trabaje y eso, les grabo. A ver si se puede y eso. Pero mientras tengo que dejar limpio aquí, tenemos que lavar, tenemos que dejar la comida lista para mañana. Vamos que ir a la tienda, etcétera, etcétera. Así que pues déjenme acabo aquí de limpiar. Y también ya se hambrita. Me antojan como un caldo de camarón, algo así. Buenas noches, amigas. Ya es noche y no hemos comido. Apenas vamos a comer. Venimos aquí a un lugar que se llama La Pantera, aquí en Sacramento. Y venden unos tacos bien buenos en la noche. Y vamos a comer esos tacos. Y ya ya fuimos a comprarme un cambio para mañana. Y ya hasta el martes me voy a comprar más ropa porque ya estaba cerrado donde quería ir. So, ahorita tuve que comprarme ese cambio en la Walmart. Y pues sí, a ver cómo me da mañana. Buenos días, amigas. Son las 8:55 de la mañana y ya voy a mi primer día de trabajo. ¿Qué onda, amigas? Acabo de salir del trabajo porque hoy comencé mi trabajo. ¿Cómo? Me miro bien rara, no sé por qué. No sé si es el maquillaje que me hice ahora o los aretes o no sé qué sea. A ver, me voy a quitar mi liga. No sé qué es, ¿por qué me veo así? Hey, amigas, hoy comencé a trabajar. Acabo de llegar a la casa. Me miro bien diferente. No sé qué me hice diferente en el maquillaje y no me gusta. No me gusta, me miro como más grande, más vieja. Pero no sé exactamente qué fue. No sé, ustedes díganme qué. A los aretes, a lo mejor, no sé. Bueno, ahora comencé mi nuevo trabajo. Tiene que ver con el real estate. O real estate, como le digan. Apenas estoy aprendiendo, no sé nada de eso. Y pues sí, a ver cómo me va. Me fue bien ahora. Hice muchas cosas nuevas. Pero me falta mucho, mucho, mucho por aprender. Pero bueno, llegué con hambre. Y voy a comer. Pues yo todavía no llega, Leo está dormido. Dice mi mamá que me extrañó ahora. Mi mamá me lo cuidó ahora. Que me extrañó. Y así que estoy esperando que se levante. Y ahí está Ángel viendo la tele. Y pues voy a comer, tengo hambre. A ver a qué hora llega el post show. Nomás voy a estar trabajando, no sé si ya les comenté, lunes, miércoles y viernes. Así que los lunes me lo cuida mi mamá y los miércoles y viernes me lo va a cuidar mi concuña. Nomás son 3 días. Y pues los otros días sigo cuidando a mi sobrino. Así que todo bien. Ya me estoy calentando la comida. Me pesaron los aretes. Tenía mucho que no usaba aretes así pesados. Miren lo que voy a comer. Pollito con arroz, papa, zanahoria. Tengo mucha hambre. Tengo que limpiar el piso, oigan. Se escucha bien pegajoso, tiraron soda o no sé qué. Bueno, pues amigas, dejen como. Y vamos a poner a mapear y a limpiar. Llegó la grúa, ahí está la grúa. Vamos a sentar el sistema aquí, ahí en ese lugarcito que pueden ver. Empieza ahí. Voy a ver cómo está subiendo de la grúa. Si alcanzan a ver, yo sé que hay mucho sol. Pero ahí está. ¿Se alcanza a ver la grúa? Ahí está. Ahí están. Se está agarrando el show. A ver qué. Viene subiendo. Viene subiendo. Bueno, voy a pararle porque voy a ayudarles a. Amigas, ya voy a trabajar, es miércoles y son las 9:18, entro a las 9:30. Les quería comentar que mañana es el cumple de Leo. Ojalá que ahora pueda subirles todos estos videos en la noche que tengo de días, que no es mucho, ha sido poquito lo que he blogueado porque he estado pues ocupada y así.
Y ojalá que ahora se los pueda subir todo lo que tengo atrasado para mañana ponerme a corriente en el cumple de Leo, que el domingo va a ser su fiesta en un parque, así que están todos invitados. Ajá. Pues sí, ya voy camino al trabajo. Se quedó Leo llorando la primera vez que lo dejo, pero ya se ha quedado con mi concuña antes, porque cuando hemos ido como en la noche al cine y la otra vez que me fui con Pollo a cuando tocó, ella lo cuidó y se quedó bien. Yo creo ahorita ya no tarda en parar de llorar. Si no es que ya paró, porque ya tengo como 15 minutos que lo dejé. Así que ojalá que se vaya acostumbrando mi bebé. Nomás son 2 días a la semana que se va a quedar con ella. No es mucho. Gracias a Dios, el trabajo que encontré es flexible. Y ella misma, mi jefa, me dio los días para escoger para trabajar y todo. Así que yo digo que está bien. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y pues los fines de semana no. Y pues sí, voy a mi trabajo, amigas. Al ratito les blogueo lo que pueda. Toda la familia ha trabajado aquí en esta rosada. Se llama Megami's Restaurant, localizado en la calle 10, esquina con la J, centro de Sacramento, esquinas con el Capitolio, por si andan por estos Laredos, la gente que nos ve a través de este canal, le mandamos un saludo. Bueno, vamos a comer aquí, nos encuentro con mis compañeros, con mi compa Pepe, con mi compa David. Allá atrás están mis tíos trabajando. Y bueno, pues ahí está. Ay, amigos, acabo de llegar por el Ángel. A ver cómo me recibe mi niño. ¡Hi! ¡Hi! ¡Sufriste mucho, mi vida! ¡Sufriste demasiado, mi amor! ¿Ya? ¿Ya nos vamos? ¡Leva tu mochila! Dile thank you, tía. Agarra tus vasos. Hey, amigas, ya estoy aquí en la casa limpiando. Ya me falta mapear, me falta ahí barrer la alfombra. Ya todo lo más la mesa ya la limpié, ya limpié la barrita. Ya recogí todo lo que había tirado. Me falta barrer y mapear, y pues me falta el cuarto también. Ahorita Pollo fue por leche, por agua, por hielos, y voy a tratar de editar los vlogs, nomás que no se están pasando mis videos a la compu, no sé por qué, los tengo que bajar manualmente. Eso nunca me había pasado, así que esa es una de las razones por las que no he subido vlog, porque no se me están pasando. Y pues se me hace más tardado y todo yo transportarlos de otro programa que se llama Foros, que está en Google. Pero bueno, es lo que voy a tener que hacer. Y nos vemos ahorita, al ratito, o mañana. Hey, amigos y amigas, muy buenas noches. Ya nos vamos a dormir. Yo estaba en la sala editando el vlog y Leo tiene ya la maña de irme y me va y me dice, cama, que nos vamos a la cama, cama, cama. Y bueno, aquí estamos en el cuarto. Voy a editar el vlog ahorita para subirlo. Muy buenas noches. Ahí está el panzón de Pollo. Ahí está Leo, que ya se quitó el pañal. Lo voy a fregar ahorita. No, mamá. Y pues sí, ya nos vamos a dormir, amigas. Hasta mañana. Mañana es cumpleaños de Leo, chiquito. Happy birthday to you. Se canta el solo, miren. Mañana es cumpleaños de Leo, chiquito. Cántala happy birthday, papi. Más. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Happy birthday. ¿No quieres cantar? Cántala. Una, dos, tres. Ok, no la cantes, pues. ¡Ay, hermoso! Bueno, y pues sí. Vamos a comprar un pastelito chiquito porque el domingo la vamos a celebrar. Ay, mi eyeliner. Bueno, pues amigas, hasta mañana. Bye, gracias por vernos. Me acabo de fijar que ya tenemos 400 suscriptores, así que muchas gracias a ustedes.
Estamos contentos de que ya tenemos tantos suscriptores. Para nosotros son como 1,000. Para nosotros es una buena cantidad de suscriptores que nos miran y nos apoyan y todo. Estoy mormada. Así que pues se los agradecemos. Muchas gracias a ustedes que se toman el tiempo para ver nuestros videos. Y pues sí, esperamos que les sigan gustando. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Salud para todas las mamis en su día con michelada esa de Bud Light que me dio mi mamá. Salud. Misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón. Más de una vez digo al diablo contigo. La de hierro, la que nunca te dirá que no. La que siempre tiene listo un beso. Pienso y mucho más. ¿Qué más? Mi amor por ti. ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti. Será siempre nuestro amor, que existe siempre al nuestro alrededor. Conforme pase el tiempo, qué tristeza me da, pues yo nunca pude darte. No eres feliz, no detengo tu partida. Quisiera un día verte sufrir como que te quiero así, y eso basta. ¿Qué esperas? No te pases, que me quitas tu amor, porque me quitas la vida, aunque sea escondida. Arrepentida, que ni se diga, una caída no es el final. Te ligaste más de la cuenta, con muy poca cosa se conforma ella. Se robó mi corazón, no olvidaré. De adiós. Que mis ojos se derramarán. Sin tus besos, si quieres yo quiero, hazme tuya cuando quieras, hazme tuya cuando quieras, no puedo olvidarlo. Esa es la canción que la Rin le cantaba a su esposo antes. Enaguana. To all my friends. Aroma de tu piel aún sigue en mí. Anda, peda. Y no te dejo de pensar. Las noches me parecen tan eternas. Tú me quieres un poquito, dímelo. Dame valor para decirte que te. Don't brag about it, come show me.